Hola, hola, ¿cómo andan mis amigos? Bueno, acá estamos en un tutorial para sacar algunas conclusiones sobre estos tarugos metálicos que anteriormente yo le había hecho un video, pero para ser más específico, ¿para qué sirve cada uno de estos? En sí sirven para lo mismo, pero hay algunas especificaciones que van a tener que tener en cuenta. Yo le dije que este era mucho más fácil de colocar, es muy sencillo que este otro. Pero ¿qué pasa? Una persona me estuvo preguntando, o varias personas me preguntaron que quieren hacer algunos entrepisos, esas cosas así, y yo este no se lo recomiendo porque es hueco, no es macizo, y comparado a este, que la fuerza lo va a hacer el tornillo. Compran un tornillo cerrado de esto y chao, no van a tener problema. Así que cuando tengan que hacer cosas con fuerza, para que aguanten mucho peso, es más recomendable. No estoy hablando de un televisor, sino, como estaba diciendo, de un entrepiso, de una casa, algo así. Es mejor este tarugo. Ahora yo te lo voy a mostrar cómo se colocan, porque este no es sencillo de colocarlo. Yo hace un tiempo hice un colegio más o menos de 80 metros por 40 y tuve que retecharlo todo. Y usé todas estas brocas metálicas con este tornillito cortito. Entonces, iba a agarrar una planchuela. Así que te echamos todo. Así que bueno, ahora se lo muestro cómo funcionan para que tenga una idea de cómo colocarlo. Seguimos. Bueno, vamos a colocar este. Como ven, lo que tienen que hacer sí o sí, tienen que sacar esto antes de colocar, porque si no, porque la función de este fierrito es que esto se abra, que ustedes cuando le pegan, esto se abre, esta puntita de acá se abre y se expande. Saquen esto. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿ven? Es llevar hasta acá la rosca para no romper la rosca al momento de golpearlo. Así que bueno, lo que tienen que hacer es simple esto. Lo van metiendo y después tienen que tener en cuenta algo, sí o sí al colocarlo. Suponer, si ustedes van a colocar esto, ustedes tienen que saber, a ver, lo que le va a llevar. Supone, si es esto, lo pueden meter un poquito más adentro al taco metálico. Pero si es algo más ancho, poner que tenga 2 o 3 centímetros, suponer como esto, no lo pueden meter tan adentro, pues después como enroscan. Pero como yo tengo que, yo voy a poner algo así, no voy a tener problema. Entonces lo que agarro es así. Como siempre, ponga la tuerca esta al ras. Vienen así. Le van pegando. Van pegando despacito. No, no, no. No le peguen fuerte, pueden romper las roscas. Ponen hasta ahí. Ahora agarran esto, el pendorchito ese. Yo igualmente le voy a meter un poquito más adentro. Ahí está. Ponen el pendorchito este. Y este es el que va a hacer que abra. ¿No ves? Fíjense, ¿eh? Van pegando así. Y eso hace que yo ya abrió adentro el expansor. A ver, yo le muestro otro. Al pegarle acá adentro, como se ve ahí, esas ranuritas abren. Entonces ya estaría colocado. Lo que tienen que hacer después es simple. Esto ya está. Vienen acá. Si fuera que yo estoy poniendo esto, pero bueno, para que tengan una idea. Lo que tienen que hacer, vienen con el tornillito. Después ajustan bien. Y esto no se mueve más. Esto no. Esto queda clavado. No, no se mueve más. Es sencillo. Vieron que es muy, muy simple de colocar. La contra que sí o sí tienen en este tarugo metálico es lo que pueden llegar a agarrar. Usted una cosa de más de 3 centímetros de ancho no pueden, porque si fuera esto que tienen que agarrarlo así, esto es una de las contras grandes, no van a poder agarrarlo nunca, porque fíjense cómo hacen para meterlo dentro de la pared, así que es imposible. Esto es la contra que tiene esto y el tema de la fuerza. Porque fíjense, si ustedes tuviesen, si esto fuera un entrepiso como lo que me habían preguntado un suscriptor,
esto no es tan fuerte como para que tenga, para que aguante mucho peso, ¿me entienden? Así que ese, en ese aspecto es la fuerza y la capacidad que tiene de agarrar algún material. Bueno, ahora vamos con el otro tarugo. Hacemos lo mismo, ponemos acá. Este no tiene problema de pegarle. Le recomendaría de no pegarle con el tornillo, porque si le pegan con el tornillo pueden romper la rosca adentro. Pegan ahí. Lo que tienen que tener muy en cuenta con esto es que el tornillo este tienen que hacer el agujero justo por el tornillo, así que van a tener que marcar la mecha, porque ustedes tienen que hacer, no pueden hacer un agujero tan largo, porque cuando usted ahora tiene que golpear se le va a meter el tarugo para adentro. Después agarran algo así como esto que puso, pongo yo. ¿Y qué hacen? Le tienen que pegar para que expanda, ¿me entienden? Bueno, una vez que pegaron adentro, tienen que ser muy cuidadosos al momento de pegar, no por lo cuidadosa, sino de que no se vaya. Ustedes cuando pegan, ¿ven? Vieron que adentro tiene como un pentorchito. Ustedes cuando pegan, ¿qué hace? Esto abre. ¿Ven acá? Esto va a abrir. Pero me ha pasado a mí que cuando pego mucho, puede ser que se salga el pendorcho adentro y no sirve más. ¿Qué pasa? ¿Cómo sacas esto de adentro? Es imposible sacarlo. Así que bueno. Y después lo otro que tienen que hacer es sencillo. Ahora ya una vez que ya está adentro. Ahora puesto muy largo. Este tornillo es muy largo. Vamos con este más cortito. Bien así. Bien acá, ¿ven? Estoy complicado acá, enredado entre la cámara y todo. Pero bueno, ven así. Y ahí está. Y esto no se sale más. Así que bueno. Pero bueno, esto tiene que tenerlo en cuenta al momento de hacerlo. Fíjense de esto, ajustarlo bien y cuando llega el momento de golpearlo bien. Perfecto. Por eso es muy complicado poner esto. Otras cosas. No es recomendable para ladrillo esto macizo, no. Esto es más para el hormigón. No es recomendable para esto. Porque si el ladrillo se desgrana, esto se va a salir. Yo siento, llevo a hacer fuerza, fuerza, esto se va a salir, este tarugo, este tornillo metálico. Porque esto es especial para hormigón. Este no. Este es para pa cualquier cosa. Menos para ladrillo hueco. Esto va con cualquier material. Puede ser un, no sé, un contrapiso, lo que sea, va ahí perfecto. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y les sea de utilidad. Acuérdense las contras, lo bueno y lo malo. Así que bueno, nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.